continuamos con nuestro top 5 que enlista aún más momentos épicos del MCU. Ahora sí, sabemos que hay muchos momentos épicos del MCU, pero ni siquiera dos listas alcanza para cubrirlos todos. No hay de otra. Vamos a tener que recurrir a las menciones honoríficas. Ah, menciones honoríficas. ¿Cómo lidiar con las menciones honoríficas? Fue a mi boda. La iniciativa Vengadores. Con la armadura de Hulkbuster. Los cameos de Stan Lee. Terminado eso de buscar mejorar en un videojuego solo a base de practicar durante horas. Para que un jugador sea competitivo en los esports, es clave pensar en el desarrollo de su cerebro. Subrayan desde el Team Liquid, uno de los equipos más importantes de esa disciplina. Para ver cómo los grandes jugadores hackean sus cerebros en aras de ser los mejores en la partida, quédate con nosotros y nuestro chisme. Los entrenamientos de los profesionales en los esports no son precisamente entrenamientos. Como ya hemos mencionado, se trata de unos chicos jugando sin parar durante 8 horas un título. Sin embargo, quizá esto no sea lo más eficiente o eficaz. Esta no es una observación nuestra realmente. Se trata de un estudio que el equipo Team Liquid está realizando al día de hoy. La idea es crear un estilo de entrenamiento adecuado para cada jugador en el equipo, basado en los resultados de juegos sencillos que arrojen información sobre las debilidades que cada jugador tiene individualmente. Esto reducirá en gran medida la cantidad de horas que un jugador pasa entrenando al día y volvería los entrenamientos más eficaces. Las pruebas están preparadas para arrojar 4 datos distintos: atención, memoria, control y anticipación. De este modo, podrán aplicar un entrenamiento distinto para cada uno, mejorando aspectos como la velocidad de reacción o la capacidad de concentración y control bajo presión. Esto acercará los entrenamientos de esports a los entrenamientos de deportes tradicionales que hacen a los jugadores mejorar su resistencia, velocidad, fuerza, entre otras. Aunque hay algunos que expresan que las herramientas que existen en un ordenador son mayores a las que hay en un campo de entrenamiento.
Sin poner en dudas las nuevas prácticas de Team Liquid, esperaremos observar los resultados de las próximas temporadas para ver la fiabilidad del entrenamiento y la mejora de sus jugadores. Yeah.